¡Aguante, compadre! Sorprendidos quedaron los vecinos de la zona 13 al observar a una avioneta precipitarse a tierra. Las imágenes de lo que ha ocurrido, de este destacamento que ha llegado al lugar para liberar y auxiliar a los dos pilotos que han quedado heridos tras este accidente, están grabadas y nosotros le tenemos el detalle de lo que ha ocurrido en esta jornada. Bienvenido a Telediario. Comenzamos con nuestros titulares. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. ¡Aguante, compadre! Vecinos de Colonia La Libertad, zona 13, viven momentos de terror ante accidente provocado por una avioneta. Cayó cerca de viviendas. Un adolescente madrugó este lunes para recobrar su libertad, luego de permanecer en un correccional, pero la muerte lo sorprendió. Irresponsable y traidor, así calificaron al piloto del microbús que provocó un accidente en ruta al Atlántico con saldo de 2 fallecidos. Estamos atendiendo los casos como tal, desde los homicidios, las muertes violentas que ocurrieron a partir de los ataques. Consternación por crimen contra estudiante universitario y trabajador de empresa de telefonía celular. Crimen por extorsión. Ya está en auge la época de frío y para prevenir decesos también están habilitados los albergues. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. ¡Aguante, compadre! Se accidentó en la colonia La Libertad, zona 13, y los primeros en enterarse y poder informar al respecto fueron precisamente los testigos, los vecinos que estaban en ese sector. Mabel Saucedo ha platicado con algunos de ellos y en este momento nos comenta qué dicen al respecto. Adelante, Mabel, buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, estimados televidentes. Estamos ubicados en el lugar en donde sucedió el percance, en donde una aeronave se precipitó a tierra, dejando el saldo del piloto y copiloto gravemente heridos. Vecinos de este sector acudieron al lugar para poder sacar a las dos víctimas hacia el exterior y seguidamente bomberos voluntarios los trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Ellos fueron identificados por el Hospital Roosevelt como Rodrigo Ibargüen, de quien es aviador y acróbata. Él lamentablemente falleció de su ingreso, según indicaron los médicos de este nosocomio, así como Manuel Alejandro Presa, de 41 años de edad, quien era el copiloto y presentaba fracturas en distintas partes de su cuerpo. En este lugar tenemos en este momento al señor Sergio, quien fue una de las personas, don Selvin, quien es una de las personas que acudió a este lugar, que es vecino y que al escuchar la detonación, el estruendo y ver las llamas, pues corrieron a auxiliar al piloto y copiloto. Muy buenas noches, para que usted nos pueda comentar al respecto de la situación en la que ustedes estuvieron apoyando a las personas. Sí, como nosotros escuchamos el estruendo, ¿verdad? Pues prácticamente salimos corriendo de nuestras casas porque ya son varias veces que cayó aviones y fuimos a ver y cabalmente estaba agarrando en llamas una avioneta que se salió de la pista. Y corrimos a salvar al piloto y al copiloto que estaban trabados en lo que es el vidrio de la aeronave.
los bajamos, los cargamos y los sacamos a la calle. Pero sí iban bastante malheridos, ¿verdad? ¿Cuántas personas más le ayudaron y estuvieron presentes al momento de auxiliar a las personas? Sí, fuimos como 10 personas, que subimos a ayudarlos, y también llegó la PNC a ayudar también. Llegaron los de la PNC y los vecinos, ¿va? Que hombres que echamos la mano ahí para poderlos sacar, porque prácticamente la avioneta está en llamas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted sintió en ese momento? Ahí sí que ayudar a las personas que estaban adentro, porque prácticamente si se quedaban ahí se iban a calcinar. Estaba en llamas la avioneta. Muchas gracias. Esa es la declaración de una de las personas que les ayudó al piloto y al copiloto a poder salir en el momento justo. En ese momento no escatimaron riesgos, corrieron y sin pensarlo, pues ayudaron a las dos personas para poder sacarlas de la aeronave que quedó en llamas. Así también, don Carlos fue una de las personas que se encontraba fuera de su vivienda y al escuchar lo que sucedía, corrió hacia ella para verificar que su familia estuviera bien. Don Carlos, al respecto de lo que usted vivió, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue su preocupación? ¿Qué fue lo que a usted más le preocupaba sobre esta situación? La verdad es que el temor, aquel pánico que lo inunda a uno de sentirse imposibilitado, estar uno fuera de su hogar, corrí rápidamente a ver cómo estaban mis familiares, bendito Dios, estaba bien, porque nosotros vivimos en la 26A y el percance fue en la 26 CAE. Entonces, viendo de que salvaguardar la vida de los familiares, porque el derrame de combustible es muy inflamable, ¿va? Entonces desalojar nuestras casas y salir a las calles para salvaguardar nuestra propia vida. Muchas gracias, don Carlos. Estas fueron las situaciones que tanto una persona que salvó al piloto y al copiloto de la unidad, y una de las personas, de tantas personas que estaban afuera, pues la preocupación que ellos tenían. Es importante mencionar que a este lugar se hizo presente bomberos voluntarios, bomberos municipales, también de aeronáutica civil, agentes de la Policía Nacional Civil, agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Todas esas autoridades en conjunto realizaron un perimetraje de seguridad para que las personas que ya se encontraban en las calles para poder observar lo que había pasado, pues también tuvieran esa situación de seguridad para ellos, para que sus vidas no corrieran peligros y así también no se vieran afectadas por la situación de acá. Es importante mencionar que la aeronave se prendió en llamas y bomberos voluntarios en conjunto con municipales utilizaron espuma, más bien también conocida como foam, para disipar esto y que también ningún tóxico pudiera afectarle a los vecinos de este sector. En la 26 calle de la colonia La Libertad de la zona 13, en este punto, según indica, no es la primera vez que esto sucede, por lo cual vecinos ya han estado en apresto para que al momento de escuchar alguna detonación corran y puedan primero salvaguardar sus vidas y también apoyar a las otras personas. Cuando nosotros llegamos a este punto, pues era una conmoción. En las calles se podía ver personas corriendo, murmurando, también pues tratando de informarse qué era lo que había sucedido. Sin embargo, pues las autoridades han hecho el llamado para que guardaran la calma, para que se alejaran también un poco. Muchas personas con crisis nerviosa también fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja, quienes también se presentaron a este lugar, porque sabemos de que no solamente es una situación en donde es una situación de tragedia de la aeronave, sino también de los vecinos que están en este punto. Según indicaron las autoridades del hospital Roosevelt, el piloto pues lamentablemente ha fallecido por la gravedad de las heridas y quemaduras. Sin embargo, el copiloto aún se encuentra en un estado delicado. Esta es la información que tenemos desde la zona 13, compañeros, con imágenes de mi compañero Mauricio Soto en la móvil Lauro Córdoba. Es un reporte de Mabel Saucedo. Regresamos al set central. Gracias, Mabel Saucedo. Y para rectificar la información, piloto y copiloto resultaron heridos a consecuencia de este lamentable accidente aéreo. Ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, aún los dos están con vida. Uno de ellos en este momento está siendo intervenido en el Hospital Roosevelt y el otro fue trasladado a un centro asistencial privado. Pero si usted no conoce lo que ha ocurrido, ahora le relatamos los hechos. La tarde de este lunes, a eso de las 4:20 en la colonia La Libertad, zona 13, se desplomó una avioneta y los vecinos pues inmediatamente, como usted lo vio en imágenes, acudieron a ayudar al piloto y al copiloto. Ellos
fueron rescatados con vida y pues en este momento están siendo atendidos en diferentes centros asistenciales. Aquí le tenemos el detalle de lo que ocurrió la tarde de este lunes. En la que viajaban dos personas, cayó este lunes en un terreno baldío ubicado en la 27 calle y 11 avenida de la colonia La Libertad en la zona 13 capitalina. Al impacto, se incendió en un área verde cerca de varias viviendas. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el piloto y copiloto fueron rescatados con vida por vecinos y elementos de seguridad que se encontraban en el lugar. Pues nos percatamos cuando oímos el impacto, ¿verdad? Rápido verificamos, como ya estamos acostumbrados que aquí definitivamente han caído muchos aviones, ¿verdad? Y yo vi esto y vi a los pilotos que estaban gravemente heridos, ¿verdad? Con otros compañeros de aquí de la zona 13 de la Libertad de Santa Fe, pues nosotros con todo, como somos nosotros los seres humanos, todos tenemos que apoyarnos mutuamente. Yo tuve el valor con otros compañeros y otros PNC que nos, gracias a Dios, nos brindaron el apoyo. El piloto fue identificado como Rodrigo Ibargüen, de 53 años, quien registró quemaduras de primero y segundo grado en las piernas. Y el copiloto, Manuel Alejandro Presa, de 41 años, quien sufrió fracturas en el cuerpo. Ambos fueron trasladados por socorristas a un centro asistencial. Mientras en el lugar, bomberos voluntarios y municipales sofocaron las llamas en la aeronave después del impacto. Que la aeronave, pues preliminarmente informaban que había caído en el techo de unas viviendas. Sin embargo, pues al arribo de las primeras unidades se confirma que cae en un terreno baldío, por lo que fue necesario implementar el sistema de comando de incidentes y así pues poder accesar hacia el área y poder sofocar las llamas. Para ello, pues fue necesario trabajar conjuntamente en equipo de ambas instituciones para poder extraer a las víctimas y luego pues ser trasladadas por el cuerpo de bomberos voluntarios. Efectivamente, queremos dar a conocer que bomberos voluntarios fuimos alertados a la 26 calle 13 avenida zona 13, colonia La Libertad, donde se precipita una aeronave con matrícula N8574, la cual deja como saldo dos personas politraumatizadas, las cuales son trasladadas de emergencia hacia lo que es el hospital Roosevelt. Estas personas han sido identificadas como el piloto Rodrigo Ibargüen y Alejandro Presa. Gente iba en estado inconsciente ya que presentaban politraumatismo, ya que la aeronave pues se incendia y pues bomberos voluntarios proceden a sofocarla y trasladar a estas personas a lo que es el hospital Roosevelt de emergencia. Por el momento investigan las causas del desplome de la avioneta que habría salido de la pista del Aeropuerto Internacional Aurora. Vecinos, quienes brindaron apoyo a los tripulantes de la aeronave, agradecen seguir con vida después del accidente. Lo que pasa es que estábamos en nuestras casas y se escuchó un gran estruendo. Entonces corrimos a ver qué pasaba y cabalmente vimos que se cayó la avioneta, se vino de largo y comenzó a agarrar fuego. De repente vimos a los dos pilotos que estaban como que trabados en el frontal de la avioneta, en la ventana. Entonces con otros compañeros y otros amigos corrimos a sacarlos y llegaron los de la PNC también a sacarlos, ¿va? Entonces los sacamos cargados, ellos que pudieron quebrar el vidrio y salvarse y ahí cayeron. Cuando cayeron nosotros los pudimos agarrar y cargarlos y sacarlos para lo que eran los bomberos, ¿verdad? Agentes de la Policía Nacional Civil quedaron en los alrededores para resguardar el área. Juan Pablo Garrido se ha acercado a las autoridades correspondientes para que den a conocer desde su perspectiva lo que han tenido que hacer a raíz de este accidente aéreo. Así que ahora nos enlazamos con él para que nos brinde más detalles. Juan Pablo, buenas noches. Compañeros en Estudios Centrales, buenas noches. Nos encontramos acá en la Dirección General de Aeronáutica Civil con el portavoz de esta institución para conocer información oficial relacionada a este accidente aéreo que se suscita a las 16 horas con 20 minutos. Vocero, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, quiero informar que a las 16 horas con 20 minutos la Torre de Control y el Centro de Operaciones de Emergencia COE, ambos de Aeronáutica Civil, dieron la alerta sobre una aeronave que en su rodaje en la pista principal había sufrido una excursión en pista
y por consiguiente se declaró una alerta roja. Los primeros en llegar al lugar fue nuestro grupo Salvamento y Extensión de Incendios, SEI, quienes procedieron de inmediato a sofocar el incendio. También queremos agradecer la colaboración de CONRED, de Cuerpos de Bomberos Voluntarios Municipales, la PMT, así como de los vecinos de la colonia Santa Fe, que tuvieron también junto con nuestros equipos una destacada participación a efecto de poder controlar el incendio en el menor tiempo posible y rescatar a los dos pilotos y también evitar una tragedia tanto de los pilotos como de más vecinos del sector, tomando en cuenta el alto poder explosivo del combustible que llevan las aeronaves. Vocero, ¿se descarta entonces que esta avioneta tuviera un plan de vuelo? No tenía, ellos tenían autorización de torre de control para realizar una prueba de motor dentro del aeropuerto La Aurora. Se trata de una aeronave Trojan 100T28, la matrícula 8574. Iban a cargo, los pilotos son Rodrigo Ibargüen y Alejandro Presa. Inmediatamente también que se confirmó lo del accidente, se envió un NOTAM a las aerolíneas a efecto de que y pasaje para informar a aerolíneas y pasajeros que se cerraba temporalmente el aeropuerto. Y en un lapso de 40 minutos el aeropuerto estuvo cerrado a todo tipo de aeronaves para proteger la seguridad de ellos y también mientras se realizaban las operaciones de rescate y también de extinción del incendio en la colonia Santa Fe, en donde cayó esta aeronave hoy por la tarde. Vocero, muy pronto determinar cuáles pudieron ser las causas. ¿Qué es lo que procede ahora luego de este incidente aéreo? La Dirección de Aeronáutica Civil tiene la unidad de investigaciones de accidentes aéreos y ya mis compañeros están trabajando desde inmediatamente después de ocurrido el accidente y por ser un grupo experto, las investigaciones se aportan en apoyo a las pesquisas que estará haciendo el Ministerio Público. No podemos adelantar ninguna hipótesis, en tanto este cuerpo élite técnico de Aeronáutica Civil realiza las respectivas investigaciones. Gracias, señor vocero de Aeronáutica Civil. Es parte de la información que podemos actualizar a esta hora de la noche relacionado a este percance aéreo que lamentablemente deja a dos personas con lesiones de consideración. Con imágenes de Brian Escobar, retorno con ustedes al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo Garrido, y gracias por la información. Es que lamentablemente los vecinos de las colonias La Libertad y Santa Fe viven en constante temor, ya que están bastante cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora y ellos manifiestan que no es la primera vez que ha ocurrido un accidente en la cercanía. Aquí estamos viendo el video justo en el que precisamente los vecinos y agentes de la Policía Nacional Civil están haciendo la labor de rescatar al piloto y copiloto de esta nave, de esta avioneta que se estrelló, mire, a escasos metros de las viviendas de las personas de este sector. Es increíble, impactante ver la cercanía de la avioneta con los hogares que estaban ahí. Quizá por algunos metros la historia pudo haber sido mucho más trágica. Así que los vecinos han manifestado que constantemente sienten temor de que ocurran situaciones similares, ya que esta no es la primera vez que se ha reportado. Aquí estamos viendo la labor de los bomberos, quienes se acercaron a apagar, a sofocar las llamas que se produjeron a raíz de este accidente aéreo. Y también podíamos observar a los vecinos que en una labor aplaudible, ellos mismos fueron, se acercaron a la aeronave, pusieron en riesgo su vida, sacaron a piloto y copiloto para que se les pudiera brindar auxilio. Ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Posteriormente, uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial privado. Mientras tanto, la persona que se quedó interna en el Hospital Roosevelt en este momento está siendo operada debido a las heridas de gravedad que ha sufrido. Aquí estamos viendo la labor que realizan tanto vecinos como los bomberos para poder apagar las llamas de esta avioneta. Una situación que sin duda ha puesto con temor a las personas tanto de Santa Fe como la colonia La Libertad.
Más adelante, no se pierda el detalle de un aterrador hallazgo en Villa Canales. Cuando regresemos, le contaremos de qué se trata. Quédese con Telediario. Estamos de vuelta con más noticias. Un aterrador hallazgo realizaron trabajadores de una finca en Villa Canales cuando se dirigían a sus labores diarias. En el camino de terracería que comunica a Playa Orantes del municipio de Villa Canales, fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en nylon y con las manos atadas. Según los bomberos voluntarios, la víctima no presenta mayores señales de violencia. Fue identificado como Luis Udiel, de 36 años. El lugar del hallazgo es desolado, por lo que se considera que desconocidos aprovecharon la madrugada para abandonar el cuerpo. Jornaleros que trabajan en fincas cercanas alertaron a los cuerpos de socorro y de inmediato mandaron a una de sus unidades a confirmar la localización de esta persona. Fueron llamados de emergencia a la antigua carretera Orantes, zona 2 de Villa Canales, donde llegaron al lugar, pues constatan que se trata del resto de una persona. Esta persona no tiene signos de violencia, pero ha sido identificado como Luis Fernando Udiel Aguilar, de 36 años de edad. En el momento se esperan las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. Él está envuelto en nylon, ¿verdad? Efectivamente, y no se puede ver o verificar si es por arma blanca o por arma blanca. Fiscales del Ministerio Público que llegaron a la escena identificaron a la víctima, ya que portaba sus documentos en la billetera, en uno de los bolsillos del pantalón. Lo lejano y desolado del sector no permitió la presencia de vecinos y trabajadores de las fincas indicaron que grupos delincuenciales han utilizado el área como tiradero de cadáveres. Un presunto integrante del barrio 18, que tenía 2 horas de haber salido de una correccional, fue atacado por desconocidos en la zona 6. De este percance, un menor de 7 años resultó herido. Cuando tenía apenas 2 horas de haber salido de una correccional para menores en conflicto con la ley penal, Alexander Ventura, de 17 años de edad, fue asesinado de 8 impactos de bala en la 18 avenida y 8ª calle de la zona 6. Del ataque resultó con heridas un menor de 7 años de edad, quien fue trasladado por bomberos municipales a la pediatría del Hospital San Juan de Dios. Familiares de la víctima indicaron que desconocen el móvil del ataque y que el fallecido reside en el barrio San Antonio. Según las investigaciones de las fuerzas de seguridad, el ataque se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas. No descartan que la orden de atacarlo se giró desde el correccional donde se encontraba. En otro hecho de violencia, una mujer fue baleada en el interior de una tienda y panadería en la colonia El Búcaro de la zona 12 de Villanueva. Sonia Maribel López Schott, de 18 años, se levantó como cada mañana para atender su negocio, la tienda y panadería La Momosteca, ubicada en el sector 1, manzana 0, lote 2, en la colonia Las Margaritas, El Búcaro, zona 12 de Villanueva. Minutos después, sicarios dispararon en su contra, dejándola malherida, según el reporte de bomberos municipales. De inmediato, pues, se coordina nuestro personal a ese sector, donde se encuentra a Sonia Maribel López Schott, de 18 años de edad, con 3 heridas de bala, siendo necesario, pues, brindarle la asistencia correspondiente y trasladarla hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Pues su estado es un tanto delicado, ya que sufrió un impacto de bala en el abdomen, otro en la línea media clavicular y otro en la espalda del lado izquierdo. De acuerdo con versiones de testigos, el hecho puede estar relacionado con el cobro de extorsiones, ya que los comercios de la zona son acechados por los pandilleros. A 10 kilómetros de la cinta asfáltica, en el interior de una finca en Zipacate, Escuintla, trabajadores localizaron este lunes los cadáveres de 2 hombres de aproximadamente 20 años de edad, amarrados de pies y manos con señales de tortura y con varias heridas de bala en el cuerpo. Fiscales del Ministerio Público recabaron la información y ordenaron el traslado de los cuerpos como XX a la morgue del INACIF. En otra nota, el gremio de taxistas continúa siendo acechado por los extorsionistas. De enero a la fecha, 25 pilotos han sido asesinados en el área metropolitana, según la Asociación de Taxistas de Guatemala. La jornada de los pilotos de taxi es incierta. Diversidad de peligros los acechan en las calles y avenidas de la región metropolitana.
De acuerdo con la Asociación de Taxistas, la cifra de fallecidos se elevó el pasado fin de semana, con la muerte de uno de sus compañeros en cercanías del Trébol en la zona 11. La verdad sí nos sentimos como blanco de la delincuencia, así como en un momento se sintieron los pilotos de buses urbanos, y yo creo que lo siguen siendo, pues nos ha tocado a nosotros lidiar con eso también de día a día, salir, no saber si vamos a regresar, el recoger pasaje en la calle, el no trabajar solo con clientes, ha generado mucha desconfianza en el gremio, que muchas personas que cargan carros rotulados se pasen a carros ejecutivos a trabajar por el mismo temor de ser asesinados en alguna carrera en la calle. El caso del pasado fin de semana conmocionó al gremio, ya que las primeras versiones apuntan a que un cliente fue el que asesinó al taxista. Él vivía en la comunidad y de hecho un amigo que está conmigo en administración general, tenemos un grupo de administración general donde llevamos todo el control de todo esto, al parecer le pidieron una carrera temprano y él salió, pero lamentablemente ya no regresó. O sea, son de las cosas que se dan, ahorita se desatan los ladrones con asaltos y un montón de cuestiones que se sale de control todo. ¿Él era padre de familia, Roberto? Sí, 43 años me parece que tenía el señor. La solicitud de los taxistas no es distinta a las de los pilotos de autobuses, ya que la Policía Nacional Civil cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de miles de guatemaltecos que se dedican a este oficio. Ligados y en prisión preventiva, así se encuentran los presuntos atacantes de una empresa de telefonía. Quédese con nosotros y conozca esta historia que ya es noticia. Lamentablemente, los accidentes siguen ocurriendo en Guatemala. Dos personas que viajaban como pasajeros en un microbús perdieron la vida luego que esta unidad de transporte perdiera el control y colisionara contra un poste. Este es el resultado de viajar colgando en una unidad de transporte. Dos personas pierden la vida al colisionar y caer de un microbús. El microbús con placas particulares P548FTG salió poco antes de las 5 de la mañana del sector conocido como Llano Largo en la zona 25 de la ciudad de Guatemala y se dirigía al centro de la ciudad. A su paso por el kilómetro 10.8 de la ruta al Atlántico sufrió un percance. Por razones que aún se desconocen, el piloto perdió el control y colisionó contra un poste. La unidad de transporte circulaba sobrecargada, incluso varias personas colgaban de la puerta. Esto hizo que el accidente se volviera trágico y dos personas perdieran la vida. Los fallecidos fueron identificados como Walter José Vázquez Asensio, de 37 años, y Eliazar Norberto Vázquez López, de 35 años. Ambos se dirigían a trabajar. Bomberos municipales indicaron que otras cuatro personas fueron trasladadas hacia la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios, presentando crisis nerviosa y varias lesiones. El responsable de este accidente se dio a la fuga. Sin embargo, en el lugar queda tirada la puerta del microbús que conducía. Investigadores de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público detectan en dónde se encuentra esta unidad de transporte para recabar más evidencia. Luego de percatarse de lo que había pasado, el piloto del microbús retornó sobre la ruta al Atlántico y se dio a la fuga, tratando de ocultar la unidad de transporte en la colonia privada Prados de San Pedro, ubicada a 2 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Una llamada alertó a los oficiales de la Policía Nacional Civil, indicándoles que la unidad de transporte se encontraba escondida en un taller dentro de esa colonia. Esta unidad de transporte, la cual trataron de esconder, servirá como pieza principal y fundamental en la investigación para detectar quién fue el responsable del accidente. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Y por cierto, en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico, en donde han ocurrido varios accidentes, el Ministerio de Comunicaciones colocó reductores de velocidad para evitar que sigan ocurriendo más. Es una señal, ¿va? Una seña. Que uno tiene que bajar un poco la velocidad. Estamos específicamente en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico. Hemos tomado la decisión de instalarnos en este lugar porque, según el intendente de tránsito Amílcar Montejo, un promedio de 2 a 3 accidentes a diario se reportan sobre esta ruta, una de las más peligrosas. De vez en cuando puede ser también imprudencia los choferes también.
Porque esto aquí es una bajada, no tiene por qué descolgarse demasiado. Para mí hay que controlarlos más en la forma que manejan y que mover un poco de la velocidad que llevan también. Precisamente en el lugar donde nos encontramos hace pocos días instalaron estos reductores de velocidad, esto para evitar accidentes, porque metros más abajo donde nosotros nos encontramos han ocurrido pues varios accidentes, porque acá se encuentra un lugar que le dicen La Vuelta. Ahí los camiones se han ido a empotrar a las residencias. Bueno, ahí depende de los pilotos, va de uno. Si uno no tiene precaución, pues mi modo, va, hay que... Tiene que tener una precaución, va. Así como nosotros vamos a andar con estos camiones. Si hay algo, tenemos que ir menorando la velocidad, va. Pero como hay quienes no respetan, va, nada. Por eso digo que son los accidentes. Pero no solo en el Atlántico hubo problemas esta mañana. Se registró un accidente de tránsito en la ruta del Pacífico, donde aparentemente se originó por un intento de robo de mercadería a un camión de carga pesada. Un confuso accidente de tránsito se originó esta mañana en el kilómetro 22 de la ruta El Pacífico, cuando un pick-up blanco con placas particulares 026 GCB colisionó con un camión de carga pesada. Según versiones del piloto y la aseguradora del camión, el vehículo de carga pesada perdió el control cuando el pick-up se le atravesó disparando en una ocasión, por lo que de inmediato lo embistió tratando de esquivar los disparos. Este suceso provocó largas filas de vehículos por más de una hora, mientras se logró esclarecer el hecho para liberar el paso. Posteriormente, ambos automotores fueron trasladados a un predio de la Policía Nacional Civil. En cuanto al piloto y el copiloto del pick-up, se dieron de inmediato a la fuga, por lo que este hecho ahora será investigado por fiscales del Ministerio Público. Presuntos atacantes de una empresa de telefonía rendirán cuentas a la justicia. En breve estamos de vuelta y le daremos los detalles de esta noticia. Continuamos con más. La bancada Todos informó que apoyará la reforma del voto nominal para la elección de diputados y que cobra vigencia para los comicios generales de 2019. En el marco de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se discute en el Congreso de la República, Felipe Alejos, jefe de la bancada Todos, indicó que en la reunión de este martes de la Comisión de Asuntos Electorales, ese bloque legislativo votará a favor por los artículos que dan vida a los subdistritos para incluir el voto nominal para la elección de diputados en las elecciones generales de 2019. Es que lo que nosotros estamos proponiendo son estos cambios a la ley electoral y partidos políticos que estamos proponiendo de que se puedan ver este año y que los cambios se apliquen para el 2019. Que se haga a través de los subdistritos para que haya una mayor representatividad y que en el caso de lo que son los listados, en el voto, se haga a través de la fotografía con listados abiertos para que los guatemaltecos puedan elegir, en este caso, a la persona de su preferencia y a quien consideran más cercanas. Lo otro es poderle dar todas las herramientas al Tribunal Supremo Electoral para poder tener una fiscalización fuerte. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos debe ser aprobada en tres debates con 105 votos a favor y posteriormente ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para que entren en vigencia. Durante varias horas, familiares y amigos de Moisés Mora le recordaron durante su velatorio. El pasado viernes, el joven fue víctima de un ataque armado contra empleados de una empresa de telefonía móvil. Entre recuerdos, dolor y lágrimas, familiares, compañeros y catedráticos de Moisés Mora Zipaque le dieron el último adiós, al ser la tercera víctima mortal que curó un ataque armado en contra de trabajadores de una telefonía móvil. El hombre de 33 años era estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y quienes fueron sus catedráticos lo recuerdan como una persona luchadora y llena de sueños. Conocí a Moisés Mora como un estudiante
que demostró siempre su ímpetu, su espíritu de poder alcanzar el éxito a través del esfuerzo. Me sumo a todas esas muestras de rechazo y de repudio ante estas olas de violencia que lo que hacen es cegar una vida más, una vida de sueños, una vida de persona que tiene bien claro de lo que quiere en la vida para poder darle lo mejor hacia sus hijos, a su esposa, a su familia. Por lo tanto, yo creo de que es un momento de hacer reflexión, de ponernos un poco la mano a la conciencia para ver y determinar qué es lo que está sucediendo. Moisés Mora luchó durante 2 días por su vida en el intensivo del Hospital Roosevelt, en donde fue sometido a una neurocirugía debido al impacto de bala recibido en el cráneo. Sin embargo, su estado era delicado. Mientras tanto, en el juzgado de turno del ramo penal se aceptó la solicitud del Ministerio Público de que 2 hombres queden sujetos a una investigación penal y presos por haber atacado con arma de fuego a trabajadores de la empresa de telefonía celular en la zona 6 capitalina. Luis Fernando Moscoso Rivas, de 25 años, y Roberto Percy Marcos Vicente, de 21, pasarán las fiestas de fin de año en la cárcel. Los procesados fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil después que atacaran con arma de fuego a unos empleados de una empresa de telefonía de celulares, quienes se trasladaban en un vehículo en el mercado La Parroquia, zona 6. Según la hipótesis de la Fiscalía contra la Vida, los acusados planificaron y ejecutaron el crimen porque las víctimas se negaron a pagar la extorsión para permitirles trabajar. En el juzgado de turno se acepta la solicitud del Ministerio Público que estas personas accionan las armas de fuego en contra de la humanidad. De estas personas escapan, sin embargo son capturados y consignados a la Torre de Tribunales. Los reclusos permanecerán en la cárcel 3 meses. En febrero del próximo año conocerán en el juzgado séptimo si podrían enfrentar un juicio por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de armas de fuego con el número de registro borrado. Lo que parecía una manifestación pacífica se convirtió en un ambiente tenso al registrarse un enfrentamiento armado entre pobladores de Huehuetenango y agentes de la Policía Nacional Civil. Y a esta hora los altercados continúan. Aproximadamente 400 personas madrugaron este lunes para realizar una manifestación pacífica frente a una subestación de la Policía Nacional Civil ubicada en la aldea Ixquisis del municipio de San Mateo Ixtatán en Huehuetenango. Pero en un momento, lo que parecía una manifestación pacífica se convirtió en un enfrentamiento armado entre los manifestantes y agentes de la Policía Nacional Civil. En un video difundido por las fuerzas de seguridad, se escuchan las ráfagas de disparos provenientes de áreas cercanas a la sede policial. Según autoridades, el grupo de pobladores se opone a algunos proyectos en el lugar y exigen que las fuerzas de seguridad se retiren del sector. Además, reportaron que 3 autopatrullas resultaron dañadas, 2 agentes con heridas provocadas con piedras y un arma de fuego robada. Debido al desorden en el sector, las fuerzas de seguridad hicieron uso de gas lacrimógeno y solicitaron elementos policiales de Quetzaltenango y Totonicapán para reforzar la seguridad en el área. En horas de la tarde, lograron retomar el orden y calmar a los pobladores. Para concluir esta emisión, nuestro video al cierre es bastante tierno. Vea usted esta perrita cómo se aferra y no deja que nadie toque a su cachorrito. La mano que usted ve ahí es incluso de su dueño. Pero la Golden Retriever no permite que lo acerque. Y mire que se acerquen y mire cómo abraza a su cría con tanta ternura. Y la intentan convencer, pero no. Ella pone la pata encima para proteger a su cachorrito. ¿Qué? Mucho día. Es así como nosotros nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión, invitándole a que nos acompañe mañana a la misma hora. Buenas noches.